Hello bebés, bienvenidos a una nueva semana con un nuevo video. Estoy muy emocionada, estoy filmando desde mi cámara nueva, me siento tan feliz. Esta cámara se la compré a una amiga que yo quiero mucho y estoy emocionada porque siento que el nivel de content va a mejorar y estoy regresando a YouTube poco a poco, como ustedes pueden haber visto. Espero que me hayan extrañado. Yo les extrañé y prometo empezar a subir contenido más seguido. Así que vamos a empezar con el video de hoy. Hoy te quiero hablar un poquito de básicos para el verano. ¿Qué pasa con los básicos? Pasa que nunca les prestamos demasiada importancia, nunca hacemos una lista de qué tipos de básicos necesitamos. Y otra cosa súper importante es que siempre nos regimos demasiado por las tendencias. Así que creo que algo muy importante es entender que los básicos son como la estructura de tu closet y que en base a los básicos, una vez que tú tengas cubierta esta área de básicos, por así decirlo, que yo a veces digo que es como la base de una pirámide, vamos a seguir con los demás elementos que podrían ser tendencias, que digamos que es como la punta de la pirámide. ¿Cómo comprar una tendencia? Creo que lo más importante es entender cuáles son las tendencias y en base a ellas decir, ok, ¿con cuál me identifico? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál se siente como yo? ¿Qué colores me quedan bien? Y en base a eso decir, ok, esta tendencia me gusta, me voy a comprar un elemento, una prenda de esta tendencia. Porque acordémonos que las tendencias tienen una rotación aproximadamente de 6 meses. Las que más duran, durarán un año, pero así ya extendiéndole. Así que creo que lo mejor es siempre cubrir básicos y tener como poquitas prendas de tendencias. Yo siempre digo esta fórmula de aquí que siento que es súper importante y es que el 70% de tu closet, o el 60% si eres como muy muy fashionista, digamos que el 60% de tu closet son básicos y el 40% de tu closet son statement pieces y tendencias. O si te gusta vestirte más con básicos, tener el 70% de básicos y el 30% de tendencias. Así que vamos a empezar con este video. Vamos a hablar de básicos para este verano. Algo muy importante son 3 características de los básicos y esto es algo que les repito siempre. Y la número 1 es que los básicos siempre tienen que ser de colores neutrales y tienen que ser prendas atemporales. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo una camisa blanca normal a una camisa blanca que tenga hombreras, por ejemplo. Una camisa blanca que tiene hombreras no te va a durar tanto tiempo como la normal, porque en un momento no vas a querer utilizar hombreras y eso quiere decir que está más atada a una tendencia que ser un básico. El número 2 es que sean prendas de muy buena calidad. Un buen básico te puede durar hasta 10 años. No kidding, yo tengo una chompa de denim, una chaqueta de denim que la tengo desde sexto curso. Me gradué como hace 12 años, hablemos de esto. Así que creo que es súper importante saber que tiene que ser súper, súper, súper buena la calidad de los básicos que compres. Y la número 3 es que vaya muy atado a tu estilo personal. Si yo te digo, imagínate tu camisa blanca ideal, probablemente tu camisa blanca ideal es como que más entalladita, o para otra persona es como más suelta, o para otra persona es un blanco súper blanco, o para otra persona es un blanco más hacia lo beige. Entonces depende mucho del estilo de cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar con esta lista de básicos. Así que el primer elemento son camisas de colores claros. ¿Qué te recomiendo yo? Tener por lo menos blanca y celeste. Y si eres mucho de camisas, te diría tal vez una beige o una rosada. Sé que estoy diciendo que sean colores neutrales, pero siento que el rosado clarito es un color que es súper combinable con muchos otros elementos, entonces por eso lo pongo dentro de los básicos. Pero si queremos stick a neutrales, te diría un celeste bajito, que también podemos considerarlo como un neutral, un blanco y un beige, por ejemplo, o ya sabes, te puedes ir hacia el rosado. ¿Qué pasa con las camisas? Acuérdate que tus básicos de armario no solo te tienen que servir para el verano. Eso quiere decir que si quieres comprarte camisas de lino, me parece cool, pero ten en mente que estas camisas únicamente te van a servir para el verano. Así que tienes que pensar si van a ser buenas compras o no. Si amas las camisas con toda tu vida y quieres tener de todos los colores, tamaños, sabores, telas, etcétera, está bien que las compres de lino. Pero si no tienes muchas camisas, te diría stick a una camisa de algodón común y corriente. Porque siento que esta camisa la vas a poder utilizar no solo en el verano, sino también en el otoño, en el invierno. Y ahí es cuando se convierte en una excelente compra. Y no pasa que tenemos como esta parte del closet que es solo ropa de verano y en realidad no estamos utilizando en otras ocasiones.
Los segundos básicos son las camisetas o topsitos cute. ¿A qué me refiero con esto? En general, camisetas básicas. Puede ser una camiseta pegada, puede ser una camiseta floja, puede ser una camiseta cropeada. Acuérdate, esto tiene que ir muy de la mano con tu estilo personal. Y en general, topsitos. Pueden ser bodies, pueden ser topsitos asimétricos, topsitos en B, topsitos redondos. Esto tipo halter, que es como metidito. En general, piensa qué tipo de tops y camisetas te gusta utilizar. Te recomiendo que tengas por lo menos camiseta blanca, camiseta negra, y en cuanto a tops igual podemos tener blanco, negro y beige tal vez si te gusta mucho. Son 5 prendas que sé que suena bastante, pero en realidad tanto las camisas como los topsitos no solo lo vas a utilizar en el verano, sino que también puedes utilizarlo durante otras estaciones. Ahora, por ejemplo, si combinamos la camisa con la camiseta o tipo el body con la camisa, nos ponemos body y camisa abierta por fuera, tenemos un outfit formula perfecto para el verano. Estamos utilizando una tercera prenda que eleva automáticamente el look y está muy en tendencia, así que ya vamos armando algunos outfits con las prendas que estamos diciendo. Ahora vamos a pasar a la sección de vestidos y faldas. A ver, hablemos de faldas. Las faldas están muy, muy, muy en tendencia actualmente. Sé que es una prenda que puede que te cueste utilizarla. Siento que a las chicas en general nos cuesta utilizar un poco faldas. Como que, no sé, nos olvidamos que existen. A veces pensamos que son incómodas. ¿Qué te recomiendo yo? Las faldas midi, me he dado cuenta que son la salvación del universo. O sea, son lo más cómodo que hay, son lo más combinable que hay. Podemos utilizarlo con mil cosas más, para algo formal, informal, etc. Entonces, ¿qué tipo de faldas midi te recomiendo? By the way, la falda midi es la que te llega a la canilla, como media pierna. Te recomiendo como una falda midi de denim, por ejemplo, o una falda midi negra que puedas utilizarla con todo. Me refiero a esta tipo de falda como de seda negra que puedas utilizar, por ejemplo, con una camiseta blanca y sneakers, o que puedas utilizar esta falda con unas zapatillas o unos taquitos elegantes, un topsito, algo como más elevado, y ya tienes un outfit de noche. Y lo mismo con la falda de denim midi, si te gusta lo midi. Si no, te puedes ir hacia la minifalda igual, que siento que igual estamos como cumpliendo ese propósito. Y la idea es ponerte este tipo de prendas que nos sirvan sobre todo para algo más formal o para algo más informal. ¿A quién le recomiendo las minifaldas? A las que no tengan miedo de ponérselas, a las que les encante mostrar sus piernas. Siento que es una prenda icónica, es una prenda que te hace sentir guapísima. Pero si quieres empezar con faldas y no te sientes tan cómoda mostrando mucho de tus piernas, vamos hacia la altura midi. Ahora, en cuanto a vestidos, te recomiendo que vayamos hacia vestidos que cumplan estas dos características. Para empezar, que de cierta manera resalten tu cintura. Eso quiere decir que tengan algún detalle en esta parte de acá, ya sea un elástico, que el corte simplemente sea ajustado acá y luego caiga, que sea un vestido cruzado, pero que sea como resalte esta parte de acá. Y número dos, que tenga un cuello en B. Siento que ese vestido es el vestido que nos queda bien a todas, 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 a todos los tipos de cuerpo, nos va a quedar increíble. ¿En qué colores te recomiendo que lo tengas? Si puedes, en blanco y negro. O si eres más colorida, puedes irte hacia un celestito, hacia un rosado bajito o un beige tal vez. Siento que la idea igual con estos vestidos es que puedas utilizarlo para un fin de semana súper relajado con unos sneakers, o que si te quieres ir a una cena y quieres elevarle más, te puedes hacer como un peinado sleek, ponerte unos buenos accesorios, zapatos de taco, cartera, y estás lista para algo más formal. Ahora, siento que los day dresses en general sí entran bastante en la categoría de básicos. Si quieres comprar algún estampado, ¿qué estampado te recomiendo que compres? Pensando en que queremos algo más neutral, piensa en estampados súper sutiles y que no tenga demasiados colores. Entonces, por ejemplo, puede ser un estampado de bolitas, puede ser un vestido celeste con líneas blancas, algo así que sea muy sutil y que tenga, que en esencia tenga más colores neutrales. La idea, acuérdate, de un básico es que tiene mucho, o sea, tus básicos tienen que ser colores neutrales. Eso permite que tú lo puedas utilizar en cualquier época. Ahora, un vestido que siento que puedes utilizarlo en otras estaciones, por ejemplo, son estos slip dresses de seda, que son como tiritas, súper sueltitos, súper cómodos. Este tipo de vestidos, por ejemplo, para el verano son ideales.
pero si quieres utilizar para un clima más frío, te puedes poner un cuello tortuga debajo o una camisa debajo del vestido y luego te pones un abrigo si hace mucho frío y automáticamente tienes un vestido que puedes utilizar para otra ocasión, para otra estación, que siento que al final eso es lo que nos interesa, tener ropa en nuestro closet que podamos utilizarlo en mil y un ocasiones. En cuanto a pantalones y shorts, te diría que nos quedemos con pantalones de tela ligeritos, de colores claros. Y bueno, si eres chica de color negro, puedes tener uno de color negro, está muy bien. Pero siento que en general los colores claros son colores que no absorben demasiado el sol. Así que ponte a pensar una cosa, en el verano hace demasiado calor. Si nos vestimos mucho de negro, el negro es este color que absorbe mucho los rayos del sol y por eso nos da más color con negro. Entonces mejor si tienes pantalones de telas claras. Pueden ser de lino, pueden ser tela tipo sastre. Lo que te recomiendo es que sean pantalones ligeros. Y piensa también la idea de que debes utilizarlos en otras estaciones. Por ejemplo, para la primavera, para el otoño tal vez. Tal vez en el invierno ya son demasiado delgaditos los pantalones, pero en general si puedes cubrir por lo menos dos o tres estaciones está muy bien. Ojo, yo hablando de estaciones, como que en Quito hay estaciones, pero para las chicas de Quito solo piensa en la idea de frío y caliente, o sea, nada más. Si en tu país hay estaciones, trata de pensar que tus básicos cubran por lo menos dos de las cuatro estaciones. Así que eso en cuanto a pantalones. Siento que un jean recto igual siempre es súper necesario para cualquier ocasión. Si no tienes un jean recto de un color azul, como azul oscuro, que siento que es el típico y el clásico jean, me parece perfecto, que no tenga rotos, que no tenga nada de especial. Un jean común y corriente, que puedas utilizarlo para ir a trabajar o para un fin de semana. La idea es que sea súper, súper versátil. Y en cuanto a shorts, están de moda muchísimo la idea de las bermudas. Si sientes que vas a utilizar bastante bermudas, me parece bien. Siento que las bermudas caen en la categoría entre tendencias y básicos, porque siento que sí son bien basic, pero también son bien adaptadas a las tendencias. Así que si no te gustan y sientes que te vas a aburrir de las bermudas, yo te diría, vamos hacia estos tipos de shorts que tienen como una tela más elegante, una tela que se ve más linda. Puede ser de color beige, de color negro, de color azul, para que puedas utilizarlo para diferentes ocasiones. En cuanto a shorts, igual te diría, por ejemplo, si eres mucho de shorts y los amas, puedes utilizar, por ejemplo, un denim short, que siento que también lo puedes utilizar para diferentes ocasiones. ¿Qué te recomiendo con el short? Te recomiendo que sea un short como más recto, más flojito, como que ese tipo de shorts que son muy pegados a la pierna, no son tan cómodos, ya no se los utiliza mucho, entonces siento que no sería una tan buena compra como un short como más recto, que sea como tiro medio o tiro un poquito más alto para que te sientas súper segura. Ahora, en cuanto a bolsos y zapatos. En cuanto a bolsos, te diría tener una buena cartera de playa, que sea una cartera grande de algún material que no te importe que se ensucie, que no te importe que se moje. Yo, sinceramente, nunca le invertiría demasiado un bolso de playa porque siento que en la playa, por la arena, por la sal, por el sol, las prendas tienden a dañarse. Entonces, si eres de bolsos de marca, te diría no de playa, mejor inviértele a un bolso que lo utilices en otras situaciones, pero puedes comprarte un bolso como tejido, algo beige, algo que puedas, por ejemplo, ponerle un pañuelo y se vea diferente, algo como bien basic. Siento que ese es como el más. Ahora, en cuanto a carteras que siento que necesitas, no solo para el verano, pero en general, te diría una cartera beige y una cartera negra. ¿Qué es importante en el verano? En el verano siento que no andamos con el bolso acá o con el bolso acá, como que siento que es más incómodo. Entonces te diría, cómprate un bolso que tenga una agarradera, o si eres súper despistada y como súper aventurera, te gusta como no pensar en tener todo a la mano, cómprate un bolso que puedas cruzártelo y que te sientas súper cómoda. Hay ese tipo de bolsos que tienen como su agarradera y una agarradera más larga, así vas a estar mucho más cómoda. Y te recomiendo que los básicos que puedas tener ahorita son negro y beige. Si eres una chica que ama los bolsos, ya puedes empezar a entrar en otros colores, pero si quieres cubrir los más básicos, quédate con el negro y con el beige.
Ahora, en cuanto a zapatos, te recomiendo que tengas unas zapatillas lindas de playa, unas zapatillas bajas, unas zapatillas que no te importe que se ensucien. Puede ser de un color neutral, pueden ser negras, pueden ser beige, pueden ser como de cuero. Siento que también es un basic súper elevado. Y otra cosa, unas zapatillas con un poquito de taco para que también puedas utilizarlo en otras ocasiones, si quieres como elevar un poquito el outfit. En cuanto a tacos, ¿qué te recomiendo? Como en el verano, por lo general caminamos mucho en superficies inestables, en la naturaleza, en la playa, no sé. Te recomiendo que tengas tacos cuadrados cómodos o que tengas magnolias, este tipo de zapato que tiene como una plataforma o que sean plataformas de por sí. Siento que un taquito aguja te sirve siempre y cuando estés en una ciudad, como que todo esté más cómodo, pero si tu plan de verano no es tanto de ciudad, sino más de arena, más como que más chill, ya sabes, vamos a irnos hacia zapatos de taco en el que no te quedes enterrada en la arena, que se sienta súper cómodo. Y para terminar, unos buenos sneakers. Los sneakers sí los vas a utilizar en todas las temporadas. Siento que unos sneakers básicos ahorita son unos sneakers blancos. Por ejemplo, los Samba están muy en tendencia, pero siento que los Samba sí caen dentro de una tendencia, porque no sé cuánto tiempo dure la novelería por los Samba. ¿Te gusta? Me parece increíble. Si quieres agregarlo en tu área de tendencias, está súper bien. Pero si no, te diría, ándate hacia unos zapatos blancos plain, cómodos, que te gusten. Eso sí, siempre tenlos súper bien cuidados, porque siento que al tener zapatos blancos se ensucian mucho y como que ya no se ven tan lindos cuando están sucios, así que siento que es muy importante que los tengas siempre en perfecto estado. Y finalmente, en cuanto a accesorios, las gorras siento que son accesorios que puedes utilizarlos en el invierno también, así que tenemos uno. Te diría tal vez sombrero de playa, siento que es un must, eleva todos los outfits, te protege del sol, se ve cool, cumple todas las características. Te diría que sea un sombrero de playa como beige, algo negro, algo café, dependiendo de cuál sea tu neutral de confianza. Siento que todas nos vamos más hacia un tipo de neutral. Yo siento que soy una chica más de beige que de negro, así que mi sombrero ideal es un sombrero beige, pero puede que para ti sea un sombrero negro. Y en cuanto a accesorios como aretes, etcétera, te diría unos accesorios doraditos, como algo bien basic que te lo puedas poner todos los días. Yo la verdad no sé mucho de cambiarme de accesorios, entonces siempre tengo como los mismos, literalmente estos hoops, tengo estas argollitas, y en realidad son accesorios que no solo los vas a utilizar en el verano, pero que también los puedes utilizar en cualquier otra temporada. Unas gafas cool también, siento que las gafas siempre van a elevar tu outfit. Ahí es cuando nos entramos como en la parte de tendencias. Te diría, si te gustan los aretes, ándate hacia aretes de colores, porque el verano se trata mucho de color, de colores claros, de colores brillantes, de colores pasteles. Entonces siento que a través de los accesorios es súper fácil cambiar el outfit y que se sienta totalmente diferente. O sea, por ejemplo, yo estoy puesta hoy estos accesorios dorados, pero digamos que otro día, tipo, me recojo el pelo y me pongo unos accesorios súper grandes naranjas, por ejemplo, y siento que automáticamente es otro outfit. O sea, de hecho, podría abrirme esta camisa, ponerme un topsito debajo, recogerme el pelo, ponerme unos accesorios naranjas y ya es un outfit totalmente diferente. Entonces siento que los outfits tienen el poder de cambiarle la pinta al outfit sin necesidad de gastar demasiado dinero, porque los accesorios son como menos costosos, así que me parece una excelente decisión. Y otra cosa más, un pañuelo. Un pañuelo te lo puedes poner en la cabeza, te lo puedes poner como topsito, te lo puedes como amarrar como bandana, como pareo, en tu cartera. Encuentra como un pañuelo que sea de un tamaño lo suficientemente grande para que te sirva de todas esas maneras. Siento que ese es un muy buen pañuelo. Dentro de la ropa te recomiendo que tengas un set. Un set como este de acá, que sea como pantalón y camiseta, pantalón y camisa de un mismo color. Siento que este es un must, no solo para el verano, pero en general para esos días que no le quieres pensar qué ponerte. Siento que es la manera más fácil de elevar tu outfit y sentirte mega guapa, porque estamos utilizando mucho la monocromía. Así que de por sí se ve mega nice y te puede servir no solo para el verano, sino que siento que tipo para la primavera también. Esta camisa, por ejemplo, sí me la pondría para el invierno, tal vez este pantalón no, porque no lo suficientemente abrigado, pero siento que es como loungewear y es súper cómodo y puedes utilizarlo en tu casa, puedes utilizarlo para salir, así que es una excelente compra.
En cuanto a pijamitas, te diría como pijamas súper cómodas, sueltitas, de tela súper ligeras, que siento que también es súper importante que las tengas en tu closet. Así que eso, bebés, gracias por llegar al final de este video. Te voy a dejar como unos outfit formulas al final para que puedas inspirarte y saber cómo puedes utilizar estos básicos en el verano. Acuérdate de una cosa, y es que no te digo que solo tengas esto en tu closet. Si eres súper minimalista, maybe dices como sí, en verdad sí quiero tener solo esto en mi closet. Te voy a dar un tip, y es que con todo lo que te acabo de decir que necesitas para el verano, de por sí ya puedes armar muchos outfits. Eso demuestra que no necesitamos de las tendencias para hacer fashion, sino que tenemos que entender mucho nuestro estilo personal y entender cómo ponernos creativa y empezar a mix and match la ropa que tenemos en nuestro closet. Así que gracias por llegar al final de este video. Cuéntame si te gustó, cuéntame si te gusta tenerme de vuelta. Si no te gusta, mejor ni me digas porque me vale. Así que nada, estoy súper agradecida de que estés acá. Cuéntame de qué más quisieras ver videos, estoy muy muy emocionada de regresar. Prometo hacer videos más seguido, no creo que regrese al ritmo de vida de un video semanal porque sinceramente se me empezó a hacer muy pesado. Sé que esto ya le dije en el anterior video, así que me siento súper ligera haciendo estos videos como esporádicamente. Te agradezco por llegar al final de este video y ya nos vemos en el siguiente. Te mando besos. Bye, bebés.